A ver, tú primero. Vale. ¿Cómo es? Recientemente en mi casa vive un tipo que me manda, que me corrige, me ordena y me torea, pero me da un abrazo y me gana. Me quita el partido y me pone unos cartones de una esponja que vive bajo el agua. Se sienta en mi silla. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos también! ¡Feliz cumpleaños! El amor que sale a ganarme. Mientras que sigue creciendo, verle correr me da miedo. Y es que es tan tierno el matador. Camina como un leoncito reinando en la sabana. Le gusta ser tuyo y mojar pan en la salsa. Efectivamente vivo con la mismísima esperanza. Disfruto de cada segundo suyo. Me reta porque sabe que va a ganarme. Mientras que sigue creyendo, verle crecer me da miedo. Pero es que es tan tierno el matador. A menudo los hijos
se nos parecen. Así nos da la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Que tú a mí me quieres un poco, con tu carita posada en mi hombro.